Universidad de Buenos Aires, a su decano, a Lucía Rossi y a todos ustedes la invitación y la posibilidad que me han dado de encontrarme con ustedes, de tener un intercambio y además de paso conocer este país que para mí tiene unas resonancias casi míticas, infantiles, de los relatos que me contaban de la fabulosa Argentina cuando era niña y luego hace unos años por el hecho de conocer una buena cantidad de argentinos que han venido a radicar a Barcelona con los que he tenido y tengo relaciones de amistad. Todo esto ha hecho que para mí la Argentina fuera como algo muy deseado. Bueno, por lo tanto, gracias doblemente por lo que hay de trabajo y de posibilidad de abrir el horizonte de la historia de la psicología y de intercambiar experiencias y por lo que hay de cumplimiento de un deseo infantil de conocer este país. Les quería, en primer lugar, decir un poco cómo está ahora la cuestión de la historiografía de la psicología en España, para luego entrar más en materia y para que puedan hacerse un poco cargo de cuáles son los límites y cuáles son las dificultades que en este momento tiene para nosotros el historiar la psicología en España. En realidad, la actividad sistemática como historiadores de la psicología es muy reciente. Podríamos decir que empezó hace unos 10 años, alguno más, gracias a que dentro de la formación de los psicólogos se incluyó la asignatura, la materia de historia de la psicología. Eso hizo que empezara a haber un cierto interés por un tema que académicamente no se había trabajado nunca. En poco tiempo, relativamente poco tiempo, desde luego si lo tomamos con parámetros históricos, en un instante se crearon las primeras cátedras de historia de la psicología y en concreto fueron dos. En este momento hay 4 o 5, no nos quedan muchas más, pero bueno. La cátedra de Valencia, que ocupó el profesor Eliodoro Carpintero, y la cátedra de Barcelona, que ocupó Antonio Caparrós. Estos dos señores, con una, como decimos allá, con una marcha y unas ganas enormes de mover el asunto, promovieron unas reuniones en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que a las que nos convocaron a todos los profesores que estábamos dentro de esa asignatura. De esa reunión surgió algo que se ha nombrado aquí, que fue la creación de la Sociedad Española de Historia de la Psicología, que engloba prácticamente a todos los profesores universitarios que nos dedicamos a esta materia y que además acepta también a cualquier otra persona que esté interesada en la historia de la psicología. Y es a partir de ese momento cuando empieza a hacerse un trabajo un poco más sistemático sobre la historia de la psicología y cuando, de una forma más explícita, empieza a trabajarse más sobre el tema concreto de la historia de la psicología en España. No quiero decir con esto que antes no hubiera trabajos en esa línea, lo sabía, pero es de una forma mucho más esporádica, aislada, sin comunicación con otros trabajos, etc. Es decir, sin institucionalizarse, sin alcanzar o sin ni siquiera gestarse una cierta matriz disciplinar, que es lo que es el intento en el que ahora estamos. Con todo y a pesar de eso, también creo que se debe aclarar que se han hecho bastantes trabajos en historia de la psicología de España, pero que estos trabajos todavía tampoco están trabados entre sí. Es decir, son intereses muchas veces personales de cada uno de las integrantes de esa sociedad que les lleva por un tema o por otro o por un personaje o por un momento histórico, etcétera, al rescate de una historia que nos era prácticamente desconocida. En realidad, y digamos como consecuencia de esto,
creo que todavía no podemos hablar de que digamos, de que haya un panorama armado lo suficientemente claro como para que uno pueda situarse o pueda ver cuáles son las rupturas, cuáles son los momentos de cambio significativo, etcétera, de la historia de España. Todavía es un puzzle en que tenemos bastantes piezas, vamos teniendo piezas, pero en las que no hay todavía una articulación. Y yo creo que ese es un poco el trabajo en el que estamos y que nos llevará bastantes años. Pero bueno, ese es el intento. Esto quiero decirles que la versión que yo les voy a dar de la historia de la psicología en España tiene estos defectos, además de otros que son, digamos, inherentes a mí, no tanto al estado general de la cuestión. Quiero decir que voy a dar una versión que evidentemente me voy a basar en otros autores, pero quiero dar mi versión de la historia, porque posiblemente, como todos ustedes saben, lo que está en los libros se puede leer, no hace falta que nadie hable de ello, y es mucho más interesante hacer una reflexión a partir de esos datos. Eso es lo que yo pretendo, y en ese sentido quiero darles mi versión de la historia de la psicología. La verdad es que, de la historia de la psicología en España. La verdad es que cuando empecé a prepararlo, lo que les iba a contar a ustedes, me dieron ganas de empezar con una especie de cuestión provocativa, ¿no? De decir algo que en cierto modo creo que es cierto, que es verdad, solo en cierto modo, que es decirles que en realidad la historia de la psicología en España no existe. Esto es un poco, yo sé que si esto lo dijera en España, seguramente me asesinarían. No creo que quedara de mí ni el resto. Después pensé, no seas tan bárbara, no digas estas cosas porque no son toda la verdad. Y quizá es mejor que lo matice. Pero de todas formas, lo digo porque creo que es un buen punto de partida. Es una cuestión casi metodológica. Si parto de que no existe, todo lo que pueda demostrar que sí existe será bienvenido, por decirlo así. A ver, ¿en qué sentido digo que no existe? No existe porque, en primer lugar, no se ha consolidado, yo diría que nunca, una tradición psicológica en España. Todos son intentos, todos son cosas que se empiezan a gestar y que al cabo de poco tiempo, o relativamente poco tiempo, por razones políticas, por razones ideológicas, sobre todo ideológicas, y por razón de lo que es la historia social española, eso se aborta. Y cada vez parece que se viene a empezar de cero. Y eso ha sido constante en la historia de España y, por lo tanto, constante también en los intentos de hacer una psicología en España. En ese sentido, por tanto, el hecho de que no haya habido una tradición es uno de los aspectos por los cuales le digo, esa historia no existe. Eso no quiere decir que no haya habido personas con obras geniales, absolutamente geniales. También lo digo en otro sentido, que no existe. Lo digo en el sentido de que cuando nos ponemos con esa especie de pasión que tenemos los españoles por rescatar nuestro glorioso pasado, lo de glorioso solo es un rayo porque es lo que marca esa pasión. Si no fuera glorioso no habría pasión alguna, o si no lo consideráramos así. Tendemos a tomar como síntomas o como antecedentes de nuestro interés por la psicología autores que efectivamente nacieron en España, pero que si pudieron hacer alguna contribución fue porque se marcharon de España. Por ejemplo, hay una reivindicación constante
de Vives, de la obra de Vives, el Renacimiento. Y todos parece que, bueno, estamos contentísimos de haber tenido un Vives. Y es verdad, la obra de Vives es un adelantado en muchos sentidos. Pero bueno, la realidad es que Vives a los 16 años se marchó de España y no quiso volver a poner los pies nunca más. Esa es la realidad. Ese dato se camufla. Y entonces se habla de Vives como un pensador español. Bueno, si se quiere, pero eso es una versión falaz. Es el uso de una retórica para no decir lo que hay que decir. Y es que para hacer algo potable, el buen señor se marchó. Es más, fue tal la fobia que él, y con razón, que Vives tomó al mundo español, que cuando fue invitado a la muerte de Nebrija en la Universidad de Alcalá, fue invitado a ocupar una cátedra en esa universidad. Se negó rotundamente, no quiso ni con cátedra. Digo que tenía razones para ello, y con esto quiero ya introducir un aspecto de la historia de España en la cual, que yo creo que es importante también para comprender la dinámica de esta historia. Y es, ¿qué razones podía tener Vives? Vives se había formado en Valencia hasta sus 16 años en lo que se llamaba el Estudio General. Después es cuando se marcha a París primero y después a Holanda, luego a Inglaterra, vuelve a Holanda, se establece en Brujas, etc. Bueno. Era de familia judía, de ascendencia judía. Y en España la institución que yo creo que más ha frenado cualquier desarrollo científico o desarrollo del conocimiento, vamos a dejarlo así, ha sido el uso y abuso del Santo Oficio de la Inquisición. Que, no sé si tienen el dato, pero duró hasta 1800, bien entrado el siglo XIX. Estuvo vigente. Evidentemente no ejercía de la misma manera que había ejercido siglos atrás, pero eso, a mi juicio, ha creado una especie de autocensura en el pensamiento español que hace o ha hecho que las personas que han tenido una contribución original en el pensamiento psicológico en concreto hayan sido de una prudencia extrema. Ojo con lo que dices. O han guardado en un cajón aquello que han escrito durante años y años. O bien han sido directamente perseguidos. La familia de Vives, el padre de Vives, fue quemado en la hoguera. Fue quemado en la hoguera. Cuando Vives estaba en París. Pero no se quedaron ahí. Además de eso, desenterraron a la madre que llevaba como 15 o 20 años enterrada, para quemar también sus restos en la hoguera, porque eran de origen judío. Esa extrema crueldad, de maneras variadas y de maneras diversas, yo creo que ha influido en el pensamiento español y en el desarrollo de la psicología española, forzando dándome pie a esta afirmación tan, como decía antes, tan bárbara, de que la historia de la psicología en España no existe. De todas formas, claro, en otro sentido sí existe, y ese es el sentido que también les voy a intentar transmitir ahora. Hay distintos... una primera cuestión, entonces, para entrar ya en lo que sí existe, sería ver desde dónde empezamos a hablar de historia de la psicología en España o desde qué ideas empezamos a tomar. En general se empieza a hablar... desde el Renacimiento, a excepción de Sandalio Rodríguez, que es catedrático de Historia de la Psicología en la Universidad de Salamanca, que se remonta a la época romana. A mí me parece que evidentemente si nos remontamos a esas épocas podemos llamar psicología a muchas otras cosas, y que en todo caso
por parte de esos pensadores no hay o no hay suficiente, para mí, conciencia de estar trabajando algo específico. Y que eso, en cambio, en el Renacimiento empieza realmente a notarse. Yo había traído una especie de esquema que les quería proyectar, pero he cometido el error, ha sido mío, de no avisar con tiempo, con lo cual no les puedo proyectar el esquema de lo que pueden ser los diferentes periodos de la historia de la psicología en España. De modo que lo voy a tratar de dibujar así, hablando de él. Digamos que podríamos separar de una forma bastante clásica, creo yo. Aquí tengo mi transparencia y mi esquema, que voy a seguir. Hacer una primera época renacimiento, lo voy a hacer a grandes trazos. Alguna cuestión interesante, pero menos en la ilustración, y donde realmente tiene más interés es los distintos cambios que suceden en el siglo XIX, que es cuando realmente hay intentos ya clarísimos de sistematizar una psicología y de hacer una psicología científica. Intentos que quedan abortados también por cuestiones políticas. Son sucesivos intentos de diferente tipo y que la agitación política bélica de la España del 19 va sucesivamente cercenando hasta que a principios ya del siglo XX, que es cuando realmente parece que toma poso la psicología, viene primero la dictadura de Primo de Rivera, que lejos de lo que podría suponer, resulta un estímulo para el desarrollo de la psicología. Y después, la Primera República, que también fomenta eso, y el crack final con la Guerra Civil. Crack del que aún ahora nos estamos resistiendo. Voy a tratar, esto sería un esquema, por decir así. Entonces voy a tratar de destacar algunas cosas de cada una de esos grandes periodos que trato de señalarles. Del Renacimiento, aparte de lo que ya les he dicho de Luis Vives, yo no voy a entrar tanto en las ideas concretas de cada autor, sino en esta dinámica histórica. En algunos autores, pero en otros no voy a entrar, porque no les quiero cansar además y porque, repito, eso se puede encontrar en más textos, ¿no? Bueno. Aparte de Vives, a mí me gusta mucho señalar un personaje que es menos conocido, o a mí me lo parece que es menos conocido, que es Gómez Pereira. Yo no sé si ustedes conocen a Gómez Pereira o la obra de Gómez Pereira. Gómez Pereira es un autor, nació en el siglo XV, perdón, nació en 1500, quiero decir con el inicio del XVI, justamente. No vivió muchos años. 50 y pico de años, y era médico. Era un médico que había nacido en Castilla y que después se estableció en Andalucía. Luis Pereira es un médico con aspiraciones naturalistas en un ambiente en el que, como se puede suponer, la medicina se estaba manejando todavía, no sé si está apropiada la palabra, se estaba manejando con esquemas galénicos o desde una perspectiva galénica. Y escribe un libro que tiene un título que a mí siempre me ha llamado la atención, se llama Antoniana Margarita. Y Antoniana Margarita se llama así sencillamente porque su padre se llamaba Antonio y su madre se llamaba Margarita. Entonces decide dedicar su obra, su única obra, a sus padres. ¿En qué consiste o cuál es el interés o por qué yo destaco este autor? Bueno, porque a mí me parece uno de estos emblemáticos de esta dinámica que decía, de que empieza una cosa y que se acaba, ¿no? Y que sería, en la Antoniana Margarita, él desarrolla una idea que empieza por hablar de la sensibilidad.
el tema de la sensibilidad. Que según él, la sensibilidad no es exclusiva del ser humano. Los brutos, dice él, carecen de sensibilidad, porque los brutos son máquinas. Y entonces hace, justifica esto diciendo que todo conocimiento, toda sensibilidad es en realidad una percepción, y la percepción implica conocimiento. Y el conocimiento implica conciencia. Si admite sensibilidad en los animales, tiene que admitir que los animales tienen conciencia. Lo cual le parece disparatado. Los animales no tienen conciencia. De modo que entonces tampoco tienen sensibilidad. Luego sus actividades, sus reacciones, son exclusivamente mecánicas. Son máquinas movidas desde fuera. Hay algo desde fuera que moviliza esa máquina. Mientras que en el ser humano esa movilización es desde dentro. No hay un estímulo externo que movilice, o no es el estímulo externo el que moviliza, sino que es el estímulo interno, diríamos, pues ahora cada vez no lo dice en este lenguaje. Y entonces hace un estudio del movimiento a partir de ahí. Bueno, diferencia varios tipos de movimientos. Movimiento hacia o contra un objeto presente, movimiento hacia o contra un objeto ausente, que esto es, yo lo encuentro más divertido todavía, con la condición, dice él, de que haya sido parte, que en el pasado haya estado presente, que hay alguna representación. Movimientos imitativos, movimiento intuitivo, pero todo esto fuera del margen de la sensibilidad. Lo que es interesante de la Antoniana Margarita es que en el modelo de máquina que está explicando Gómez Pereira es el modelo de máquina cartesiana, con el agravante o con la particularidad de que Descartes es muy posterior, o es bastante posterior, al trabajo de Gómez Pereira. Gómez Pereira fue prácticamente, se publicó en España su obra, pero ignorado absolutamente, ignorado. Cuando se rescata Gómez Pereira es porque los enciclopedistas franceses lo recogen. Y lo recogen como antecedente de Descartes. Y hay ahí una polémica que todavía está sin aclarar, que yo creo que también lleva el sello de esta cosa reivindicativa española por el pasado glorioso, que es si Descartes conocía o no conocía la obra de Pereira. ¿Se la copió o no se la copió? Parece que en el círculo de Descartes se conocía a la obra de Pereira, pero evidentemente no sabemos si... parece ser que no, pero bueno, yo no me fío mucho. Porque bueno, este es uno de los síntomas, os decía, de esta manera de hacer. Pero evidentemente el autor más original de esta época es, sin lugar a dudas, Juan Huarte de San Juan. Yo no sé si a este le conocéis o más o no lo conocéis. Este ha sido más difundido. Porque, a pesar de que Huarte de San Juan en España tampoco fue excesivamente reconocido, bueno, su obra sí se tradujo y sí se difundió por el resto del mundo, en ese momento, el mundo europeo especialmente. No sé si sabéis que las facultades de psicología en España hemos adoptado como patrón a Juan Huarte de San Juan. Es muy divertido porque, como siempre, los patrones son santos y este no lo es. Los estudiantes se creen que es un santo y entonces dicen San Juan Huarte de San Juan. Bueno,
La obra de Huarte, El examen de los ingenios para las ciencias, que, bueno, que es de fácil acceso todavía y que seguramente, como decía, conocéis, sí que presenta algo que yo creo que sí va a ser una línea que, con todas esas interrupciones que va a tener a lo largo de los siglos las ideas psicológicas en España, sí que es una línea que persiste. La idea de, formulada de distintas maneras, pero la idea de del examen de los ingenios, de que hay habilidades concretas para actividades concretas, de que se debe orientar a la gente hacia aquel tipo de actividad para el que está más dotado. Eso lo vamos a encontrar de nuevo en el siglo XX, en los inicios del siglo XX, con todos los intentos de los institutos de orientación vocacional, pedagógica, etcétera, los sucesivos que se desarrollan en España hasta la Guerra Civil, que es la única tradición, yo diría que es la única tradición que como tal podríamos decir que se mantiene. Y que se mantiene y se recoge, por decir así, en los ámbitos universitarios posteriores. Yo creo que la obra de Huarte de San Juan, además, es interesante por lo que nos da los historiadores, que es un rescate, porque como sabéis, la única obra de Huarte de San Juan, o al menos la única obra conocida. Y en ese sentido hay muchos trabajos en España, actuales también, sobre la obra de Huarte de San Juan. Yo creo que todas estas pequeñas anotaciones que hago de cada uno de estos autores no tendrían mayor interés, a mi juicio, si no fuera porque son como florecitas en una sociedad en la que el interés por la ciencia, a pesar de que muchas veces aparezca de forma, aparezca todo lo contrario, es muy escaso. Es muy escaso. En la sociedad española el interés por la ciencia es de, ¿cómo diría yo? Iba a decir una palabra que no sé si se usa aquí, es de piraos. Quiero decir que institucionalmente siempre ha habido una actitud muy refractaria. Y esa actitud se refleja en las discusiones que se tienen sobre el papel de la ciencia en la sociedad. Ya iré a eso, porque es que yo ya empiezo a dar saltos porque temo aburriros y marearos con demasiadas cosas, cuando la idea fundamental que quiero transmitir es la fricción constante que vamos a encontrar en España entre dos polos. Un polo que estaría del lado de la cientificidad y que se identifica con posiciones ideológicas y políticas liberales y de tendencia progresista, y que son muy críticos con la historia española, la historia social, política y científica y del conocimiento en general, y el otro polo, que son los donde se juntarían más los grandes de España, por decir así, los que consideran España como una entidad, como diría yo, casi tocada por la mano de Dios para las grandes gestas en el mundo, que están más del lado de lo conservador y más del lado de un tipo de psicología en concreto, bueno, un tipo de ciencia que quiere ser genuinamente española y que acaba prácticamente en nada. Y esas dos posiciones están en continua fricción. Y en unos momentos avanza un lado
y hay posibilidades de hacer psicología, en otros momentos avanza el otro lado y todo lo que se ha hecho se para. Eso es un poco lo que yo quiero transmitir en el fondo de toda esta historia. Pero no, quizá mejor que no dé demasiados saltos y que pase a explicar algunas cosas que ya suceden en el siglo, bueno, en el barroco y en la ilustración. No se pueden destacar pensadores en el ámbito de la psicología en España. España en realidad estuvo absolutamente cerrada al influjo del mundo exterior. Estuvo cerrada, yo creo que a partir de Felipe II en adelante. Felipe II, que es verdad que siempre se nos ha transmitido a nosotros, los españoles, que fue el gran rey. Felipe II, si uno se pone a pensar en otros términos, fue lo más nefasto que ha existido para el pensamiento y para la cultura. Fue uno de los pocos que se atrevió, por ejemplo, a cerrar la universidad durante tiempo, porque la universidad era un foco de ideas, y tener ideas siempre ha sido muy peligroso. Felipe II fue el que dio más alas a la Inquisición, el que provocó más fricciones y sobre todo el que abotargó más, la palabra abotargar, abotargó más el pensamiento español. Me estoy refiriendo al pensamiento científico, evidentemente. Y en ese sentido, las ideas que podemos rescatar de interés para la psicología no están de la mano ni de filósofos ni de psicólogos. Están, bueno, evidentemente psicólogos es, pero es decir, ni siquiera de con conciencia de estar haciendo algo que tenga que ver con la psicología. Son gente que se agruparon bajo el nombre de novatores, los novatores, que lo que pretendían ya desde el 17 en adelante, justamente empezaron a pelear por abrir España a Europa. Esa es la otra constante. La abrimos, la cerramos. La abrimos, la cerramos. Estos novatores fueron algo ilustrados. Entre estos podemos nombrar a Cardoso, podemos nombrar a Feijóo, que introducen ideas sobre todo en el campo del mundo de la educación y de la pedagogía y de la necesidad de elaborar el conocimiento, pero que desde el punto de vista de la historia de la psicología poco podemos rescatar de ahí. Por lo tanto, ahí hay un vacío ya bastante importante. Un vacío que va a empezar a moverse bastante después con la restauración, ya en el siglo XIX, que es donde realmente yo creo está el momento de interés. El siglo XIX, os decía, es políticamente tremendamente agitado. En primer lugar, no sé si, supongo que conocéis a lo mejor que yo la historia del 19 en España, la historia política, pero ahí se suceden una serie de acontecimientos enormes. En primer lugar, empezamos el siglo con la invasión francesa y con las guerras contra Napoleón. Quiere decir que la entrada ya es fuertecilla. Francia representaba, en cierto sentido, que aquí viene una de las grandes contradicciones españolas, en cierto sentido representaba el progreso para los españoles, porque España había quedado cerrada. Por lo tanto, las ideas francesas, de alguna manera, eran el aire fresco, pero a la vez significaba la invasión y significaba pues, el sometimiento, no la elaboración de unas ideas a partir de lo que era español y con la aceptación y la reelaboración de lo que viniera de fuera, sino que era una imposición. Así que, curiosamente, ahí los progresistas eran los más antis. Pero no eran anti-ideas de la ilustración o ideas ilustradas, eran anti-situación.
De todas formas, empieza, insisto, con esa lucha terrible, lucha de la cual aparece la primera constitución española, y viene todo ese famoso y disparatado episodio de Fernando VII. Fernando VII, que primero invita prácticamente a los franceses a instalarse en España. Una vez instalados, la gente reclama, empieza el movimiento y Fernando VII se tiene que ir. Nos colocan a Pepe Botella, le llaman España. Bueno, se elabora la primera constitución en Cádiz y se le obliga a Fernando VII a firmar esa constitución. ¿Qué firma? Y vuelve. El otro día comentábamos que España es un país muy, muy chocante, al menos a mí me lo parece, en el sentido de que siempre he estado peleando con los reyes, pero nunca ha matado a ningún rey. ¡Nunca! Siempre los invita, más o menos educadamente, a marcharse. Y al cabo de un tiempo, le ruega encarecidamente que venga, pero que sea bueno, por favor. No nos fastidie. Suelen venir, y a excepción del periodo actual en que parece que sigue siendo bueno, luego acaba muy mal. Esperemos que este se aguante lo suficientemente bueno, lo suficientemente tiempo. Fernando VII efectivamente vuelve y al cabo de nada, aunque ha firmado la Constitución, se olvida de la Constitución, se olvida de todo lo demás y empieza de nuevo con un periodo absolutista que evidentemente termina, como es de esperar, muy mal. Con Fernando VII, poca psicología se podía hacer, la cosa era muy agitada. Ahora, con su sucesora, Isabel, que era una reina muy divertida, completamente loca, no tenía dos dedos de frente, completamente majadera, quizá por su propia majadería, deja ciertos márgenes a que se desarrollen algunas ideas. Y es en ese que se desarrollan, sigo insistiendo, con ese continuo interrupción, porque Isabel sube al poder a contramano. En España existía la ley Salic y según ella no podían reinar las mujeres. Pero en el momento en que Fernando VII está agonizante en el lecho de muerte, le cuelan un papelito para que firme, el pobre desgraciado, desgraciado no, bueno, firma y al otro día resulta que la heredera es Isabel, con lo cual los partidarios de Carlos, que era el hermano del rey, que era el heredero según la ley, se enfurecen y empieza una sucesión de las llamadas guerras carlistas que nos tienen mareados durante bastantes años. Después de las guerras carlistas, y bueno, después de todo este periodo, los desmanes y la locura de Isabel, que lo suyo es ir a los toros y para ponerse la mantilla y la peineta y florear por Madrid, también se le invita amablemente a que se marche. Efectivamente se marcha con gran disgusto porque no comprende cómo es que no la quiere. Y es que es muy, hay que leer cosas de Isabel, porque de verdad que es para divertirse, ¿eh? Es muy divertida Isabel. Y bueno, entonces nos colocan un rey italiano, Amadeo, el pobre Amadeo. Cuando vio el panorama dijo, yo aquí no me quedo. Se marchó y al cabo de un tiempo viene el heredero de Isabel, Isabel, Alfonso XII. Bueno, todo esto son agitaciones, os lo digo un poco para que veáis en qué clima se desarrolla la psicología del siglo XIX. Aquí sí que me gustaría hacer un pequeño esquema en la pizarra, porque así permite... Ay, esto no me lo puedo quitar. Ah. Desarrollar como en paralelo, porque así se da en el 19,
dos grandes movimientos que se parecen entre sí, son efectivamente paralelos, pero uno se desarrolla en el ámbito madrileño, digamos, central, y el otro se desarrolla en el ámbito catalán. Tienen sus puntos de contacto, su paralelismo, y son, llega un momento en que se consolidan como dos escuelas que se ponen a colaborar, que son cuando culmina, por decir así, este proceso hasta la guerra civil. Algunos de estos personajes de los que voy a tratar de hablar son catalanes y están conectados con el mundo madrileño. Digamos que lo podríamos poner aquí, encontrar el momento con los grandes fuentes, que sería la escuela del sentido común, por un lado, la escuela escocesa, sentido común, en Francia está la escuela escocesa, sentido común, y la neoescolar. Bueno, de la escuela del sentido común hay especialmente dos autores que nos interesan, que son Masir y Shalá. El acento es así porque es catalán. Y el otro, Llorens y Barra. Los dos son catalanes, lo digo porque estoy delante. Más que su gran contribución en cuanto a originar ideas, digamos que su contribución está justamente en introducir las ideas de la escuela del sentido común y en ser capaces de transmitirlas y en generar escuela, que es la primera vez casi que podemos hablar de esto en la historia de España. De esta escuela surge, esto va a ser uno de los me gusta hablar de ella, una de las líneas con las cuales se va a generar lo que se llamó la escuela de Madrid. La otra línea deriva del krausismo. Y esto va a tener también mucho peso. Krauss, era un filósofo alemán, que tuvo muy poco éxito en el mundo académico alemán, pero que flipó a los españoles. Un idealista, un humanista idealista, cuyas ideas sobre la humanidad y sobre la totalidad, la unificación del conocimiento, la unificación del hombre, la unificación del hombre, naturaleza, conocimiento, etc., influyeron muchísimo en uno de los autores que después va a generar también escuela dentro del mundo español, que fue Sartre del Río. Sartre del Río conoció a Krauss en Alemania y cuando regresa a España viene con planteamientos sumamente idealistas, pero que ha tenido de España muchas consecuencias. Consecuencias que yo diría interesantes. Junto a Sartre del Río hay otros personajes como son Salmerón, y sobre todo, como después va a ser Inés de Broca. Vamos a poner a Inés aquí. Vale. Inés de los Ríos es el que promueve, junto con Sánchez Rijo, a partir de las ideas de Sánchez Rijo y de Salmerón, Nicolás Salmerón, que fue presidente de la Primera República, también fue presidente 4 días, como fue presidente de ese país. Y fundaron la institución Lindensia, el INE, institución Lindensia. Luego os explico un poco lleno de contenido de esto, nada más quiero decir un poco las ideas. De la institución líder de enseñanza, después va a ser influenciada por las ideas positivistas. Bueno,
perdón, esto lo tendría que haber puesto aquí. Es decir, la institución libre de enseñanza ya está en paralelo a la escuela de padres. Con la influencia de las ideas positivistas, que va a culminar entonces ya con todos los intentos, o lo que se llama la, bueno, dentro de la escuela de Madrid, con los desarrollos de la psicoterapia. Os decía que hay otra línea paralela que se desarrolla en el ámbito catalán. Primero con la neoescolástica, sobre todo basada en Manes. Ni qué decir tiene que se rescata a Vives, se rescata a Ramón Llull, etcétera, que algunos traducen como Raimundo Llull, en realidad se llamaba Raimón Llull, que era valenciano, no era catalán. Y esta es otra polémica también como para mojar pan. Junto con esta tendencia neoescolástica, una introducción del positivismo más tempranamente, bastante más tempranamente que la Escuela de Madrid. Aquí situamos una serie de médicos que fueron Mariano Cubino fue médico, mira, precisamente en una serie de médicos, el primero que digo no era médico. Mariano Cubino, Molao. Y, sobre todo, Pedro Mata. Estos son los que introducen las ideas positivistas en el ámbito y en confrontación con unas ideas neoescolásticas. Esto culmina con me incluyo por aquí. El cuadrito lo tenía muy bien hecho, que conste. Con la figura de Ramón Cajal. Y aquí, en Cataluña, con la figura de Ramón Turó. ¿Qué consolida y qué genera este Ramón Turó y lo que se ha llamado la Escuela de Barcelona? A partir de Turó, de Barcelona. Sí, no es Escuela de Cataluña, es Escuela de Barcelona. No es Escuela de Cataluña porque le pasa lo que a Madrid. Los catalanes nos hemos quejado siempre del centralismo madrileño, pero que lo que nos gustaría es el centralismo barceloneso. No, ¿por qué no nos gusta el centralismo? Es porque lo que nos gusta es estar al centro del lugar, que es otra cosa. Bueno, la Escuela de Barcelona tiene dos grandes proyecciones. Una proyección es en el mundo de la medicina. Y la otra es el mundo de la pedagogía. Os diría que en la Escuela de Madrid pasa tres cuartos de lo mismo. Hay una proyección pedagógica muy importante, más importante quizá que la que se da en Cataluña, y hay una proyección en el mundo de la pedagogía. Os señalo, entonces ahora entraré a comentar algunas cosas dentro de este esquema, os señalo que no hay un espacio para la psicología. A la psicología propiamente dicha, la refiere. Se desarrolla o bien a través de la medicina o bien a través de la pedagogía. El espacio de la psicología es un espacio que se crea a contramano. Y que mi impresión es que estamos todavía creando el espacio de la psicología. Y que esto nos permite entender un poco la situación actual. Estamos arañando espacios y tratando de demostrar, de poner de manifiesto una identidad de la que hasta ahora no hemos estado muy seguros. Y estamos, digamos, construyendo de alguna forma eso. De ahí que para nosotros es muy importante la historia de la psicología, porque es una manera de llenar de contenido, intentar dar sentido a su identidad. Que no sea puramente pragmático de la situación actual. Pues, os voy a explicar un poco cuáles son las líneas de pensamiento, o sea, llenar un poco de contenido este esquema. Y voy a empezar por la Escuela de Barcelona. Voy a empezar por la Escuela de Barcelona, porque si os cansáis, al menos os explico.
pues habré explicado. No quisiera que perdierais de vista como decía antes, el contexto sociopolítico. Ese continuo hacer, deshacer, intentar hacer crisis. Quizá de la intención del positivismo, yo creo en esta zona catalana, por decir así. Yo creo que los dos personajes que a mí me han interesado más, uno de estos tres que os he puesto aquí, es Mariano Rubí y Pedro. Mariano Rubí no era médico. Mariano Rubí era un poco, como diría, en principio un poco un aventurero para... Nació en Malgrat. Malgrat está al lado de Barcelona, a unos quizá 25 o 30 kilómetros de Barcelona, lo cual para vosotros quiere decir casi que es Barcelona, dadas las dimensiones de Buenos Aires, allí es otro municipio alejado. Y os decía que era un poco aventurero, su formación es magisterio, fue maestro, pero... muy tempranamente en su vida se trasladó a los Estados Unidos y en los Estados Unidos empieza a tomar contacto con lo que en ese momento estaba de moda allí, que era, estoy hablando de 1839-40, que era la frenología, los trabajos de Gall, pero conocidos a través de Sturgeon, no de propio Gall. Aquello le interesa enormemente a Mariano Rubí, quizá por su formación de maestro, porque le parece que se puede hacer, y en realidad el proyecto frenológico de Gall incluía esto, se puede hacer un trabajo como preventivo a través de la frenología. De modo que Mariano Rubí regresa a España y crea a su alrededor un grupo de frenólogos y invita a publicar textos de frenología y a elaborar su propio proyecto frenológico, que consistiría en introducir el diagnóstico a través de la frenología en las escuelas y en hacer orientación a los padres de las criaturitas y a los adultos acerca de para qué estaban dotados. Fijaros lo que os decía, esa tradición que se mantiene, y que eso sería un trabajo preventivo importante. Mariano Rubí tuvo un éxito tremendo en España. Éxito que además se desarrolló especialmente en la capa más burguesa de la sociedad, que es la que estaba más interesada en esa época en Cataluña. Cataluña siempre ha sido muy burguesa, ahora que no me oyen los catalanes. Siempre. Y muy preocupada por la formación, por la cultura, por la integración, etc. Entonces, digamos que gran parte del trabajo de Mariano Rubí crea una serie de laboratorios frenológicos, pero donde más trabaja es en los balnearios. En las épocas veraniegas se traslada al balneario muy cerca del propio Malgrat, balneario Calvetas especialmente, otro pueblecito de la costa catalana, y allí instala su escena, y ahí es donde sobre todo los niños, niñas de familias económicamente bien dotadas y bien pensantes son sometidos a orientación, digo sometidos porque a orientaciones frenológicas. ¿Qué pasa? Que el celo frenológico de Gall, de Rubí, es excesivo, porque en su estudio de las protuberancias y depresiones craneanas llega al extremo de localizar, por ejemplo, en la zona superior una protuberancia relativa al nacionalismo catalán. Lo cual vendía mucho. Estamos en una Cataluña bastante chauvinista. Y claro,
estaba muy bien tener el bultito en el lugar correspondiente. En todo caso, la Mariano Cubí difunde mucho su obra, publica una revista frenológica que se llamó La Antorcha, y publica también un texto que dio mucho que hacer en Cataluña, que se llamó La frenología y sus glorias, que publica en el año 1853. Las ideas frenológicas, fijaros, es que yo lo que encuentro interesante, o a mí, al menos a mí me interrogan, es justamente esta especie de mixturas que se hacen, ¿no? Es decir, esa tradición que os decía, hay un intento de hacer algo que tiene que ver con la pedagogía, que tiene que ver con la, lo que después será la psicotécnica, o al menos un tipo de medición y de prevención para la educación, etcétera, etcétera, pero unida a una teoría loca, ¿no? La, bueno, con perdón, si a alguien le interesa la frenología, pero bueno, una teoría que no se aguanta como tal en ninguna parte, ¿no? Pero que a su vez es muy querida, y que va a tener sus repercusiones en intentos más cientifistas en la obra de Pedro Mata. Que Pedro Mata sí es un médico. Pedro Mata nació en Reus y tuvo una vida apasionante porque fue una especie de militante político y con intenciones también siempre de reformar la sociedad española. En una de sus muchas salidas de España, que salía porque lo echaban, es decir, no salía de turismo, salía porque lo echaban, hizo que participó en una polémica que luego os voy a decir. Se fue a París y en París conoció a Orfila. Orfila era otro catalán exilado. Como decía antes, también el exilio es uno de los estímulos para la producción intelectual mayores que ha tenido España. Orfila era famosísimo en París, entre otras cosas porque, habiendo tenido contactos, bueno, con otros planteamientos italianos, pero había creado la medicina legal. Y había creado en Francia, se había creado una cátedra de medicina legal. Pedro Mata conoce a Orfila, le interesa enormemente la medicina legal, pero le interesa un tema de la medicina legal que después va a desarrollar cuando vuelva a estar. Y el tema que le interesa es cómo determinar si un delincuente es o no es responsable de su acto delictivo. Para lo cual tiene que trabajar sobre el concepto de razón. ¿Cuándo y tanto cabale el lenguaje común con él y cuándo no? ¿Cuándo su razón y su voluntad puede considerarse libre y cuando no? Y esto le lleva a introducirse en un terreno que es puramente psicológico, pero de la mano la medicina, de la mano del derecho. Estamos cruzando saberes o intentos de saberes. Pedro Mata recoge ciertos aspectos de la frenología para darle, os decía, un giro. ¿Y cuál es el giro? El giro es la idea de que el cerebro, primero, de que para estudiar la responsabilidad o irresponsabilidad en los actos cometidos por una persona, el cerebro nos explica muy poca cosa. No se puede trabajar con él. Aunque la base de todo es el cerebro. Entonces hay que considerar que el cerebro es como una suma de cerebros, en el cual hay diferentes áreas, diferentes estructuras, no habla términos de estructura, todavía no estamos en ese nivel, pero bueno, especializadas. Pero a diferencia, especializadas en un tipo de actividad,
Pero a diferencia de lo que piensa Mariano Cubí, Pedro Mata piensa que esa especialización tiene dos particularidades. Una, es una especialización funcional, no anatómica, funcional. Y por otra parte, no va aislada, es decir, una determinada función implica la participación de todas las estructuras cerebrales. Y en ese momento, cada estructura cerebral aporta, por decir así, su parte en el compromiso global de la Como que Pedro Mata, además, también, como decía antes, se introdujo en el mundo de la política, tuvo enormes problemas en ese sentido. Su obra, sin embargo, sí fue muy, fue como la de Mariano Cubí, muy bien acogida en el mundo catalán, porque también se interesó por el mundo de la pedagogía. No, bueno, he dicho por qué, no creo que ese fuera el por qué, pero además él se interesó por el mundo de la pedagogía, porque su concepción, también a diferencia de Mariano Cubí, es que, mejor dicho, no es a diferencia, sino acentuando otra cuestión de Mariano Cubí, es que esa especialización funcional lo es, es fruto de una educación. Hay una base que es biológica, que es, pero que hay unos ciertos cambios producidos por la educación. Esto aplicado en el mundo jurídico le lleva a, en esa cátedra de medicina legal, a propugnar ciertos trabajos como de reeducación de delincuentes, etc. Pero tiene en todo caso una concepción genético-evolutiva de la responsabilidad y de la razón. Actualmente se está trabajando bastante también en España sobre la obra de Pedro Mata. Hay una clínica dental, quizá de las más importantes que hay en Cataluña, que se llama así, Pedro Mata, donde son sus herederos, intelectuales, que siguen trabajando, y la verdad es que es un centro de bastante prestigio. Bueno, hasta aquí, digamos, que hay una introducción de ideas que yo he calificado de positivistas, no tanto por las ideas en sí, sino por la forma en que tanto Mariano Cubí como Pedro Mata, y también Monlao, consideran que deben elaborarse las ideas. Es decir, más por una cuestión de tipo metodológico. A pesar de que tanto el uno como el otro son grandes especuladores, consideran que el conocimiento tiene que basarse en la empiría, en la formulación de hipótesis, en la discusión de esas hipótesis, etc. Yo creo que más que por convicción, es también por reacción a los movimientos escolásticos. ¿Qué está pasando, mientras tanto, por este lado del panorama? Por este lado, os decía que está la cuestión de la introducción del krausismo. Según los krausistas, el progreso humano significa la superación de las diferencias, nada menos. La superación de las monarquías, la superación de los dogmas, la unificación de las religiones, la unificación, como os decía, del hombre con la naturaleza, el conocimiento, etc. Estos, los primeros krausistas antes del río, eran, a diferencia de lo que está pasando aquí, sí estaban en el mundo universitario, o al menos en el mundo académico, cosa que no pasaba ni Mariano Cubí, y Pedro Mata. Sanz del Río era catedrático de filosofía en la Universidad de Madrid. Es en 1843 cuando viaja a Francia primero y a Alemania, y es cuando conoce la obra de Krauss. Se considera, a partir de esto empieza a trabajar en psicología con ideas pedagógicas, considerando que
La psicología de lo que se ocupa es de, sencillamente, de el pensamiento racional. De lo que se debe ocupar es el pensamiento racional. Hace una división de distintos, como que distintas ramas, por decir así, de la psicología, una parecida. Ah. ¿Perdón? Bueno, los perdes la cosa. Total, los perdes la cosa. Bueno, habla de un estudio del pensamiento, que según él lo estudiaría la noología, un estudio del sentimiento, que sería la estética, quien se ocuparía, y un estudio de la voluntad, que sería la frasología, le llama así, frasología. Yo subrayo esto, yo subrayo esto porque después va a ser retomado en otros momentos en la historia de la Escuela de Madrid. Lo más interesante de Sanz del Río, a mi juicio, son sus observaciones psicológicas. Como decía antes, esta idea, estos ideales de unificación, etcétera, pasan, desde el punto de vista de todos los krausistas, pasa por la educación, ese es el gran leitmotiv de todos sus trabajos, y la educación pasa por la observación. Primero hay que observar, comprender cómo son los procesos de aprendizaje en los niños y luego ver qué se hace con ellos y cómo se potencian esos procesos de aprendizaje. Y las observaciones de Sanz del Río son muy interesantes para el momento en que se están dando. Sanz del Río vive entre 1814 y 1869, para que nos situemos. Por ejemplo, él considera que el niño pequeño, los niños pequeños, los bebés, no piensan, dice, porque son pura objetividad. Es decir, actúan en tanto que el objeto de su acción está presente. Si el objeto de su acción o de su movimiento, su acción, no está presente, no pueden concebir que esté en otra parte. En la medida que puede manipular ese objeto, va a aprender que cuando no está delante, está en otra parte. Está adelantando, bueno, adelantando es un decir, está desarrollando unas ideas que después Piaget va a tomar respecto al estudio de la inteligencia. Yo creo que es un gran observador, no está haciendo teoría. No está haciendo teoría en el sentido serio de la palabra, pero sí está haciendo unas observaciones que, insisto, a mi entender son muy, muy, muy interesantes, muy estimulantes. Tanto Sanz del Río como el Salmerón, no lo he puesto aquí, pero Salmerón, se van a encontrar con una cosa muy, con eso que os decía antes, una polémica que se va a montar en España, que es interesante. El asunto vino, o se inició, mejor dicho, con la publicación de una encíclica de Pío IX, que se llamó, la que lo digo de memoria, se llamó Quantum. Luego, por ahí lo debo tener anotado. Quantum algo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, bueno, da igual, es una encíclica, que dio lugar para que el gobierno español, el Estado español, siempre tan religioso y tan católico y tan fiel a Roma, siempre que le convino, claro, hablara de que los profesores eran, lo que se dijo, los textos vivos. En esta encíclica, el Papa condenaba el racionalismo, condenaba el nacionalismo, condenaba el positivismo, en fin. Condenaba casi todo.
Lo cual venía muy bien, ¿no?, para ciertos manejos de el mundo español. Quantum cura, mira, lo tenía aquí, ya sabía yo. Sale del río. Ah, bueno, se habla de los textos vivos. Se dice entonces en España que los profesores son textos vivos, que por lo tanto, de la misma manera que hay una censura para los textos escritos, que se basa en esa escritura, en esa encíclica del Papa, ¿por qué no va a haber una censura para la palabra directa de los profesores? Porque los alumnos que hacen leer en los profesores, luego son textos vivos. Así que los textos vivos no hay más cáscaras que hacerlos callar. O una de dos. O dejan de hablar, o hay que hacerlos callar. Evidentemente, los clausistas hablaban mucho. Entre otras cosas, la mayor parte de los clausistas eran masones. Y la masonería era otra de las cosas que condenaba la famosa encíclica. Así que San del Río y después también Salmerón van a ser separados de sus cátedras y se les va a prohibir dar clases. Y eso va a ser así hasta que echan a la famosa Isabel, hasta que la invitan a marcharse. Cuando se marcha Isabel, reponen a estos dos señores en sus respectivas cátedras, no sin tensión. Se mantienen un tiempo en las cátedras durante el reinado de Amadeo, también durante la Primera República, pero cuando aparece de nuevo Alfonso XII, todo empieza otra vez a moverse y vuelven a salir. Frente a estos, o uno de ellos, a Chúcarro en concreto, que tampoco lo he pintado, otro de los clausistas, publica un texto. Fijaros que he empezado por la encíclica, pero después hay más. Hasta la que cortar, publica un texto en el que en un periódico, en el que explícitamente dice que la falta de desarrollo científico del mundo español tiene una sola causa, que es la papanatería de los reinos y los monarcas españoles. ¿Qué dijo? Como consecuencia, y que, por lo tanto, que el pasado glorioso español no existe, ni ha existido nunca, y que todo esto es un invento para tenernos a todos callados y contentos. Más o menos dice esto, lo dice en un lenguaje más cuidado, evidentemente. ¿Qué pasa? Que empieza a haber se montan dos bandos, directamente dos bandos. Uno presidido por los clausistas, Achúcarro, etc., y el otro presidido por Menéndez Pidal. Menéndez Pidal del lado de lo conservador. Achúcarro, Sanz del Río, Giner también, Salmerón, del lado de lo progresista, vamos a decirlo así, sé que es una simplificación. Pero la polémica sale en el mundo público, en los periódicos, en las revistas, y se vive apasionadamente. ¿Cómo hacer ciencia? ¿Quién tiene? Bueno, ahí es donde Menéndez Pidal, por ejemplo, empieza a rescatar estas figuras, Vives, Huarte, como demostración del glorioso pasado. No es cierto que no haya habido ciencia en España, la ha habido, y si no la ha habido más es porque no lo hemos trabajado suficientemente bien. Los otros diciendo, esto es un cuento chino, esto es un rescatar cosas, no, hay que cambiar la política, hay que cambiar la educación, hay que culturizar España. Todo esto va a empalmar después con la generación del 98, y etcétera. De esa polémica surge lo que se reconoce históricamente como las dos Españas, y es una polémica sobre el conocimiento. Y esa división de las dos Españas se va a mantener hasta el final. Y sigue. Yo estoy horrorizada hoy con esta historia del atentado de Aznar, porque esto puede mover. Bueno, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal Fonseca están al lado, digamos, de nuevo cerrar, mientras que todos los clausistas están del lado de nuevo abrir. Evidentemente, los echan de la universidad, como os decía antes, a pesar de que los reponen, su situación académica es muy precaria. Y entonces tienen la gran idea, y la gran idea es la creación de la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza, el ILE,
es un proyecto alternativo de formación. Es una entidad, fue una entidad privada, en la que se pretendió dar formación que abarcara desde la enseñanza primaria hasta la enseñanza universitaria y que fuera según los ideales del krausismo, es decir, una formación crítica, abierta, creativa, en la que los, digamos, la parte más metafísica, por decir así, del krausismo ya se va abandonando, pero la parte que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, es el que va a desarrollarse más. En este intento, que va a durar bastantes años, la Institución Libre de Enseñanza fue, después tuvo la residencia de estudiantes famosa, que, bueno, todos sabéis, ahí se acogieron los grandes creadores que después ha tenido el mundo español. Dura hasta que, prácticamente hasta la Guerra Civil. Ahora hay un intento de renovación de la Institución Libre de Enseñanza, pero claro, estamos en un momento radicalmente distinto. El revulsivo que representó en esa época, pues ya no ha funcionado. Bueno, en esa institución, sobre todo de la mano de la Fora también era médico, se va a desarrollar, siento como que os estoy mareando mucho, ¿no? Estoy pegando un rollo macabeo, por lo tanto me siento impulsada a recortar un poco. Se va a desarrollar lo que van a ser los institutos psicotécnicos, como derivación el Instituto Psicotécnico. El Instituto Psicotécnico de Madrid y el Instituto Psicotécnico de Barcelona, que tienen bastantes diferencias. Estoy dando unos saltos morrocotudos, pero bueno, espero que me perdonéis. Por el lado catalán, nos encontramos con un movimiento similar que después de similar a partir de que, bueno, no tiene nada de similar el krausismo con las ideas positivistas, nada es similar, aunque los krausistas admiten y les interesa el positivismo. Lo que tiene de similar es que hay una introducción a partir de un tipo de pensamiento que no es, que es más bien de tipo, digamos, ocupado por la educación, a pesar de que también en este caso viene de la mano de la medicina. Ramón Turró era médico también. Ramón Turró tiene una teoría muy chocante que tiene que ver con la unidad, es decir, el ser humano como unidad, como organismo global. Y considera que el psiquismo se origina en el momento en que el propio organismo no tiene recursos para autonutrirse, por decir así. O sea, el motor del psiquismo es la necesidad. Cuando el propio organismo no puede satisfacer las necesidades, entonces ese organismo se vuelve hacia el exterior. Y ahí es donde empieza la vida psíquica. Por lo tanto, hay un impulso orgánico hacia el psiquismo, pero ese impulso orgánico no alcanza el nivel psíquico hasta que no se enfrenta al mundo en el que se desarrolla. Y en ese enfrentamiento es una relación de continuo equilibrio, necesidad de satisfacción y hábitos. La repetición de la necesidad, satisfacción, forma hábito. Ese hábito, además, es moldeable, es educable y se separa de la necesidad. Hay un momento en que se separa de la necesidad, se convierte, puesto que está ligado a la representación de la satisfacción, se convierte en mecanismo por sí mismo, ligado a la repetición de la satisfacción más allá de la necesidad. Con estas cuatro ideas monta todo un desarrollo del origen de la inteligencia. Aquí en un texto, no sé si lo conocéis, se llama El origen de la inteligencia, dos puntos, el hambre. El hambre es el modelo del origen, en el sentido este que os estoy diciendo.
un organismo con necesidades se nutre de esa, o sea, se satisface esa necesidad, y de la misma manera, en la medida que eso se repite, se convierte en representación, se convierte en hábito, va a ir creándose unas necesidades nuevas que ya no son las necesidades de origen fisiológico o de fisiológica, sino que son necesidades de otro género que le enfrentan con el mundo, que, y por ahí se va desarrollando la inteligencia. Así que el origen ya lo sabéis, lo cual puede ser muy mal aprovechado por muchos otros. Bueno, este conjunto de ideas voy a ir cerrando porque me parece que ya os tengo agotados y no os voy a dejar ni abrir la boca. Van a consolidarse en la Escuela de Barcelona, que de nuevo va a desarrollarse de la mano de la medicina y de la mano de la pedagogía. Digamos, unas posiciones organicistas y unas posiciones pedagógicas. La pedagogía, también hay una cosa muy interesante, la Escuela de Barcelona, la psicotecnia que se va a hacer a partir de la Escuela de Barcelona, tiene una orientación distinta de la de Madrid. Solamente señalo esto para ya no cansaros más. La psicotecnia en Barcelona, como os decía, quizá en relación a ese espíritu burgués catalán, se orienta sobre todo a la formación y a la selección de aprendices para el trabajo, para su ingreso en las industrias. Y ahí ahí se crea la Escuela del Trabajo. Empieza realmente los primeros trabajos de tipo de psicología laboral, se hacen profesiogramas, etcétera. Mientras que en Madrid el interés es más de pedagogía general y los trabajos se hacen más en la línea de estudios psicológicos de los estudiantes de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, etcétera. No hay tanto trabajo de selección, hay más trabajo de análisis que de selección, mientras que en Cataluña se tiende más a la selección y a la formación profesional. Se tira más por la formación profesional y aquí por la formación desde un punto de vista global. Ahí es donde insertamos a Mira, donde insertamos a Mira y López, etcétera. Mirai López y por el lado de Madrid, sobre todo a la Fora y Simarro. ¿Qué se conectan? La Fora y Mirai López se conectan, son amigos, intercambian y los dos tienen que emigrar con la guerra civil. Bueno, emigrar, exilarse. El uno a emigrar, es decir, el uno a México y el otro primero a la Argentina y después al Brasil. Junto con ellos otros muchos más. Es decir, que ahí es donde se empezaba a consolidar de verdad una psicología específicamente española. En medio de todo esto, os nombro porque no lo he dicho, hay un grupo de parias, casi todos ellos profesores de enseñanza media, parias en este sentido, que no están abrigados, tan abrigados institucionalmente como llegaron a estarlo en Madrid y en Barcelona por los respectivos gobiernos del momento, personajes como Luis Andrés, como el propio Viqueira, que son los que introducen la psicología europea en España. Son los que conocen a Bunn, los que conocen a la Gestalt, los que conocen a Piaget, perdón, a Clapader, a Binet, etcétera, etcétera, y lo van introduciendo en España. Ninguno de ellos logró ningún lugar académico estable. El pobre Viqueira, por ejemplo, primero murió joven, pero aparte de morir joven, Viqueira le suspendieron sistemáticamente cuanto a oposición se presentó. A Luis Andrés le pasó exactamente igual. Y son además los traductores de Bunn al castellano. Los primeros traductores, Luis Andrés, el primer traductor de Bunn al castellano. Sin embargo, nunca tuvieron cancha. De nuevo eso que os decía, ese abortar desarrollos. Pero aún así... Sí. Nosotros hemos recibido aquí a mayores, me encanta hacer importancia en su cuenta. Yo creo personalmente con el libro de Iqueira, la dinastía de los rubios, y aquí lo que hemos recibido de alguna manera. ¿Alguna transmisión ha habido? ¿El capsismo también? Acá hay un punto de enseñanza, ha ido con el tenedor,
Ah, bueno, claro. En 1905, donde se crea el INSEE, toda la filosofía del Krausismo implica la reforma universitaria. Ajá. Alejandro Cohn, el presidente del director, era fuertemente influido por el punto libre es el continúa todavía. Y continúa. Todo el colegio novecentista que trae, el colegio novecentista que trae la generación de los 28, toda esa idea es clausista. Y produce una renovación pedagógica y la creación del Instituto Libre. Ah. Ya. Sí, pero allí. Pero, bueno, un poco. Sí. Lo que sucede es un poco esto que decía, ¿no? Que quizá el exilio es el gran estímulo. A ver, no es porque no haya estímulo ahí, es porque no se deja desarrollar. Porque no se deja. Eso también tiene respuesta. Claro. Después todo el tema del exilio es que de su forma fuera y vuelve a España, es que viaja. Por ejemplo, yo creo que en vez de su viaje en el Ateneo, en la década de los 50, en algunas raíces de solidaridad que es muy poderoso acá en el exilio. Pero que hace de su ciudad. Bueno, la situación ahora es completamente otra. Pero bueno, supongo que mejor que pues, intervengáis vosotros, que ya os he dado bastante rollo, ¿no? Sí, sigue, eso sigue vigente. Sí. Por eso decía también un poco que los psicólogos estamos arañando el terreno antes, cuando empecé, os decía. Porque desde la medicina, la psicología está vista como... Vamos a ver, la psicología clínica no está ni vista. Ni vista, iba a decir, está vista, no está ni vista. Está rechazada para directamente. Y allí hay una tensión muy fuerte, muy fuerte. Son los psiquiatras reivindican la psicoterapia para la psiquiatría. Yo creo que eso no es exclusivo de España, que eso sucede en muchos lugares. Por otro lado, no tienen formación psicológica los psiquiatras en España. Tienen una formación penosísima desde el punto de vista de la psicología. Con lo cual, se crea un vacío. Por otro lado, en este momento, puedo decir que así como se estaban formando o intentando formar psicólogos escolares en las facultades de psicología, ahora se han sacado de la manga una nueva licenciatura que es psicopedagogía. Aquí también. Bueno, ha habido una polémica terrible con la psicopedagogía, que al final se ha impuesto la psicopedagogía porque así lo había decidido el ilustrísimo ministerio. Pero con eso quiere decir que los psicólogos escolares no van más. Hay razones políticas para esa psicopedagogía. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, que en España hay un superávit de maestros. Entonces no se sabe qué hacer con todos esos maestros. O sea, hay que reconvertirlos. Se crea una licenciatura de segundo ciclo que es psicopedagogía y tenemos a todos los maestros metidos en las escuelas con sueldo de maestro trabajando como psicólogos. Y los psicólogos, a tomar viento, como se dice, ¿no? En las empresas, ¿qué está pasando? Está pasando que se está cogiendo a gente para cargos de formación en la empresa, o selección, o clima laboral, o organización propiamente dicha, gente de empresariales
que hace psicología, que ha hecho algo de psicología. Bueno, o sea que estamos, en realidad, por un lado estamos intentando arañar el terreno, por otro lado ampliar el campo de la psicología al máximo posible, pero hay una tendencia que suele sostener que la psicología se está convirtiendo en un tipo de formación básica para cualquier otra cosa. Pero está perdiendo su terreno específico. Exacto, exacto. Y yo creo que ahí o los psicólogos nos espabilamos. No, no, no. Generalmente van de la psicología a otros campos. La carrera, sí. No, la carrera empieza, la sección de psicología empieza en el 68 exactamente. Sí, 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 sí. Sí, empieza siendo una sección de la Facultad de Filosofía y Letras. En el 68. Y estuvo así hasta, bueno, no sé decir la fecha exacta, pero prácticamente hasta el año 76-77, que pasa a ser una sección, pero ahora ya, digamos, una licenciatura dentro de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y hace apenas 5 años, sí, 5 años, en que es Facultad de Psicología, punto. 5 o 6 años. Esta también es otra de esas historias de las grandes ambivalencias y de las grandes. El inicio, el otro día te lo comentaba a ti, la primera traducción que se hace al castellano de un texto freudiano es exactamente la traducción que aparece en la Gaceta Médica de Granada y en una revista que se llamaba Boletín, me parece, de Barcelona, Boletín Médico de Barcelona, o algo muy parecido, no recuerdo exactamente el título, de la comunicación preliminar de Freud y Breuer en 1893, el mismo año en que se publicó en el Central Land. La primera traducción. Traducción que pasa sin pena ni gloria. El segundo movimiento, que ya es un movimiento, porque esto no fue más que, digamos, el interés por conocer las novedades que se hacían por esos mundos, es, yo creo que es con Ortega, con el interés de Ortega por Freud, interés que después abandona y demás, pero que es uno de los impulsores de la traducción de López Ballesteros, que empieza en el 22. Y que la Biblioteca Nueva, yo creo que ha vivido de las obras de Freud y sigue viviendo de las obras de Freud. Es verdad, yo pocas veces encontráis un texto que no sea Freud en Biblioteca Nueva. La traducción del hombre brasileño es penosa. Pues no, no está prohibida. Ya. Se sigue utilizando la traducción. Por sobre la traducción, por sobre la traducción castellana de Prats, se sigue. Por sobre la de Amorortus, sí. Sí, se sigue, se sigue. Se sigue. ¿Qué estilo puede ser? ¿Por qué es lo que decía Freud?
También hay traducción de Machado, por ejemplo, el discurso del metro de Kerr, que es un poema, No es que tenga prestigio como traducción, es que se usa, sencillamente, se usa, y es verdad, dice disparates solemnes, pero que suenan, quiero decir. Hay renglones sentidos, dentro de la interpretación de los sueños hay renglones tragados. Sí, usarlo. Bueno, de todas formas, en lo que me preguntabas, ese es un segundo momento. Marañón también lo retoma, pero siempre es para después vilipendiarlo o dejarlo caer. El propio Mira hace algo muy parecido, al menos en España, de este género. Por lo tanto, yo creo que una recepción del psicoanálisis en España, verdadera recepción, es bastante tardía, y es sobre todo a partir de algunas personas que justo antes de la guerra civil se marcharon a Francia, o antes y durante la guerra civil, y empezaron a hacer formación allá. Había otros personajes, el propio Ramón Sarró, por ejemplo, que se trasladó. Yo le he oído hablar de psicoanálisis a Ramón Sarró y es para echarse a llorar. Pero para echarse a llorar. Eso sí, tiene la foto de Ellen Dodge, tenía, pobre, se murió hace 50 años, casi con flores diarias, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Pero bueno, quiero decir, en realidad el mundo médico, que es a través, el mundo de los filósofos, el mundo médico, que es a través de los cuales se introduce el psicoanálisis en España, también el mundo de los juristas, hay un trabajo por ahí, nunca tuvo una recepción seria del psicoanálisis. Y que fue también esto, estas salidas de España hacia el extranjero por parte de unos grupos que constituyeron las primeras sociedades psicoanalíticas, prácticamente dos, una en Barcelona y otra en Madrid, y que son las que continúan. Estamos en la década de los 40. Y después el gran boom viene gracias al exilio al revés, o sea, al vuestro, ¿no? Sí, ya estáis en los 70. Bueno, yo creo que es historiable antes de ayer, si se quiere, pero todo depende de la metodología que utilices y de los aseguramientos que te hagas para conseguir un cierto distanciamiento y una cierta objetividad. Eso como idea general. Ahora, lo que estamos haciendo en España en este momento, en este terreno, es historiar. Prácticamente paramos en el inicio de los 60. ¿Y por qué paramos ahí? Pues porque todos los que estamos dedicándonos, es nuestra propia historia lo que estaríamos haciendo, ¿no? Y ahí es, nos parece que no, que quizá las generaciones más jóvenes, los más jóvenes que están empezando a hacer historia de la psicología, están ya más interesados en ese terreno, o al menos con más posibilidades de trabajar. Pero son tantos los vacíos que tenemos. Fijaros que yo he hecho una historia absolutamente esquemática, dando saltos. Son tantos los vacíos que tenemos tanto trabajo todavía que no. Es decir, hay algo de historia reciente, hay algunos trabajos de historia reciente. Sobre todo historia institucional. El funcionamiento. Sí.
publicaciones, sí, sí, académica e institucional. Mucha bibliometría, mucho que es muy descriptivo más que explicativo. Y bueno, que algún día supongo que servirá de soporte, entre otros, a una explicación de por dónde van los tiros. Pero también hay una cosa. Hemos tenido, la generación mía y las, pues, sobre todo la mía, ¿no? Hemos tenido unos maestros que son dos prácticamente, tres. La psicología que estamos haciendo en este momento es la psicología que montaron tres personas. Pinillos, Yela y Siguán. Y ahí se nos ha acabado. Y estamos en eso todavía. Son tres, tres. El uno que deriva de aquí, que fue alumno de Xirau y de, bueno, la escuela catalana, que es Siguán. Y por el otro lado, digo el otro lado de la Escuela de Madrid, Pinillos y Yela, que tuvieron conexiones con Germán y La Fora, que está por la Escuela de Madrid. Directo. Y no hay más, son estos que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a montar psicología. Sí. Sí, pero estos son textos comentados, comentario de texto. Bueno, vea, como eso es un estímulo para creación intelectual, a lo mejor. Muchas gracias a ustedes.